tienen la idea no tanto de rescatar la arena Morelos como tal, sino rescatar lo que es la lucha libre aquí en Morelia. Explicó el luchador Argo, quien informó que este próximo 4 de agosto en el Salón Arena a las 17 horas se enfrentarán Octagón y el hijo de Octagón contra Electroshock y Dark Oz como lucha estelar, además de 3 luchas más como luchadores locales de mucha experiencia. Ante la cámara de Cuadratín, el luchador señaló que la empresa que maneja el señor Alberto Aguilar tiene la idea no de rescatar la Arena Morelos como tal, sino lo que es la lucha libre en Morelia. La Arena Morelos fue durante mucho tiempo casa de muchos de los luchadores de Morelia, sobre todo en los años 80s y 90s. Lamentablemente, muchas desaparecieron en el país y se convirtieron en otras cosas, aseveró. La lucha libre es un vicio que no te puedes quitar, tanto el luchador como el referee y el promotor no pueden olvidarse de esto, y el señor Alberto Aguilar siempre tuvo la inquietud y se vuelve a presentar la oportunidad. Van a volver a abrir la arena y se pretende rescatar la lucha. En la lucha semifinal van a estar los microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que han tenido oportunidad de verlos en televisión, ahorita los están transmitiendo cada semana. Viene el luchador más pequeño del mundo, Microman, una persona que no llega a los 80 centímetros de estatura. Esta será una oportunidad para los elementos locales. Hay algunos que regresan a la casa, dijo, y aseveró que se pretende que durante toda la temporada los costos sean accesibles. Para los adultos sería 120 pesos y para niños 60. Pero va a valer la pena, es un evento 100% garantizado. Muchos podrán decir las estrellas son cartuchos quemados, el señor Octagón por la edad que tiene, por el tiempo que tiene luchando, pero no es cierto, el señor es una gran estrella que vino en su mejor momento aquí a Morelia, a la Arena Morelos, sin contar las funciones. El luchador aseveró que a los elementos locales les ha faltado la suerte para hacerse famosos, pero en ocasiones es más buena la lucha de los elementos locales porque es su trabajo preparar la escena a los grandes. Nos ha tocado la felicitación del público, donde las luchas de nosotros, los locales, han sido las mejores de las funciones grandes que se han presentado aquí en Morelia. Para esta ocasión se pretende que se haga una función cada mes para cerrar la temporada en diciembre, donde tendrán tiempo libre los luchadores y los involucrados. Posteriormente serán reducidos los tiempos para lograr temporadas con luchas cada 15 días. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.